Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Endless Space 2. Soy Nefertos y bueno, esta es nuestra pequeña aventura que estamos llevando adelante con el Imperio. Está fuertísima la música por momentos. De hecho, estoy un poco corrido. Bueno, no pasa nada. Nuestra sana causa nos pone en una maraña burocrática. Ok. Cambios en la relación. Ok. Tenemos una batalla en Ikima. No me acuerdo dónde era esto. Mostró la ubicación. Intercambio diplomático. Los saltadores están con los Nakalim. Y aquí tenemos... Ah, bueno, son los piratas. Ok, ok. Vamos entonces con este intercambio. Vamos a ir avanzado. Porque quiero ver un poquitito... Las naves estas... Están balanceadas. Creo que ambas. Sí, en proyectil. Y las nuestras... Las nuestras en realidad... Andan mejor a corta distancia. El tema es, por ejemplo, esta. Esta es larga a distancia. Así. Así va a ir mejor, por ejemplo. Esta hay que cambiarla de lugar. Estas son todas larga. 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 Y la del héroe, larga. Y estas dos son corta y corta. Perfecto. De esta manera vamos a pelear. Vamos a verla. Sí. Y vamos a luchar, por supuesto. Bueno, recuerden suscribirse, dejarme sus comentarios si les está gustando la serie. Por ejemplo, ahora, después de ese ruido gigante, ahora no hay ruido. O es un campo de escombro de hielo. Vamos a poner cámara libre. Vamos a... Ahí están las dos enemigas. Y vamos a... No, ahí está. A tratar de mover... No sé dónde aparecen las mías. Aquí andan. Ok. Vamos a pasar a la acción. En realidad ya hemos pasado a la acción. No van a durar mucho seguramente las naves con esa andanada de... No, de hecho, la primera andanada destruyó todo. Y la segunda andanada me parece que va a terminar de reventar a estas... Sí. Listo. Poco nos han durado. Nuestro héroe está medio. Pero no pasa nada. Ya vamos a salir. Hay que repararlo a este héroe en algún momento. Listo. ¿Podemos reparar al héroe? ¿Envía al héroe? No. Vamos a... Lo que quiero es separarlo. Crea una nueva flota. Ahí está. El héroe vuelve a Oyad para repararse. Estos se quedan aquí bloqueando. ¿Y aquí qué tenemos? Cruceros. Lo armamos. ¿El crucero ya está listo? Sí. Que venga para aquí. Se une al resto de la flota, por supuesto. Seleccionamos todo, fusionamos. Ahí estamos. El héroe... No, el héroe se queda, digamos... Sí, al 10% va a ir recuperando salud. Hay una escolta que también anda medio, pero no creo que necesitemos repararla tan rápidamente. Vamos a ver la batalla terrestre. Vamos a ir con el bombardeo preventivo porque realmente igual tenemos una cantidad de reservas brutales. Vamos a meter un ataque relámpago. Cosa de tratar de terminar con los piratas lo antes posible. Crucero, sigue el laboratorio. Muy bien. Unión Imperial. Fin del progreso. Fin del evento, perdón. Progreso. Menos 20%, más 20% en sistema colonizado. Misión y solitario completada, señor de la guerra. Alcanza 60 en los sistemas OIAD y nos da método de fusión compacta, que es una mejora de población. Bien, esto está... Mejora el sistema en los lugares donde haya lunas. Bien. Polvo está ahí afuera esperando que alguien se haga con él. Y os hemos elegido para que nos ayudéis a hacernos con él. Pero tened cuidado con este espacio, pronto recibiréis una propuesta. A ver, quiero revisar un minutito cómo estamos. Ah... Son una alianza ya todos ellos. Los Rifton, ¿qué pasa con los Rifton? Quitar las flotas. Vamos a dejarlo por ahora. Los que me preocupa son estos dos, evidentemente. Estamos en Guerra Fría. ¿Qué pasa si... Mapa compartido. Si les proponemos una paz a esta gente... No, no están en condiciones. Y entiendo, como son una alianza, van a contestar todos igual.
A ver. Sí, no, no, no. No vamos a molestarlos ni nada. Esto no le vamos a dar pelotilla. ¿Cómo anda esto? Proyecto de ley, ok. Más 20 por tipo de población, más 2. Ah, esto es hasta que se nos acaben los turnos de tener disponibles esas leyes. Luego veremos qué hacemos. Vamos a revisar un poquitito todos los planetas. Hay varias cosas para construir en todos. ¿Tenemos un colonizador aquí? Sí. ¿Y cuántos nos falta colonizar? Tenemos 8 de 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Y no tenemos puestos avanzados ni nada? No, ya no hay más puestos avanzados. Digamos, son esos los que tenemos. La pregunta es hacia dónde vamos o hacia dónde colonizamos. Porque, por ejemplo, podríamos venir a Cuyos a colonizar. Sí, vamos a agarrar este colonizador. Ah, lo que pasa aquí tenemos una guarida pirata que vamos a tener que ir a liberar en algún momento. Que, a ver si puede venir para aquí. No. Que entiendo que si hace el salto para este lado va a estar más cerca. Y ahora sí. ¿Batalla en Nalín? Uf, ¿y estos de dónde aparecieron? Retirada. Ni sabía que estaban estos. Estos hay que ir a buscarlos. Vuelve por donde puso pieza en polvorosa el colonizador. Bien, ¿lo podemos disolver? Sí, lo disolvemos, así lo protegemos. Y ahora vemos cómo. Digamos, tenemos que ir a liberar toda esta zona. Urgente. Y quiero ver también si los saltadores. Vamos a poner cambio de posiciones. Si los saltadores, sí, siguen en guerra con todos estos. Ok. Eso significa que nos da un poquito de aire a nosotros para poder expandirnos. Ekul ya es nuestra, ¿no? No, controla 5. Ahora posees esta constelación, su unidad se aplicará a tu sistema que está dentro de ella. Bien, Cygnus no. Cygnus controla 2 de los 8. Dos de los 8. El tema es que aquí tampoco tenemos más espacio para controlar nada. Y lo ideal sería limpiar todo esto y conseguirlo para nosotros. Pero va a costar. ¿Estos quiénes son? ¿Quiénes son los verdecitos estos claros? Ah, son. No, Victoria no. Son Riff. No, estos. Que no sabemos quiénes son. O Lumeri son. No, los Lumeri son estos. Sí, son Lumeris estos. Ok. Tenemos este héroe que no va a hacer nada. Finalizamos. Ya no estamos últimos. Vean, estamos. Uf, estoy justo adelante de las. Bueno, pero tenemos 650. Ahí me voy a poner 656 ahora. 480 va, es el último. El tema de victoria nos sigue duplicando. Bueno, los restos de la actividad del fotobombardeo son numerosas. Investiga todas las curiosidades marcadas. Bien, esto es interesante conseguirlo, pero no sé si lo vamos a poder hacer. Vamos a seguir luchando a ver si podemos sacar a los piratas de aquí. Me interesa hacerlo lo antes posible. Victoria decisiva. Bien. Academia descubierta. Muy bien. Misión cooperativa iniciada. Defiende la academia. En 20 turnos libra la galaxia de las nueve fretas rebeldes Bojani. Nos daría todo esto. Ok, eso va a estar por todos lados. Ahora vamos a ver. Mira comprometido. Intercambio diplomático. Esto ha sido todo cancelado. Esta guarida de oportunista y delincuente ha recibido daños irreparables en un asalto dirigido por las tropas de Nefertos. Para cuando la base de muy fortificada se salió de la órbita, los ataques preventivos han acabado con toda la resistencia. Bien, es la base esta que estaba en Ikima. No podemos colonizarlo aún. No, tenemos varias cosas. No voy a tocar la cola de investigación hasta dentro de un ratito. Estos se deberían estar reparando, ¿no? Sí, vamos a sumarle ya el. Porque está dentro de nuestras fronteras, por eso no se está reparando. Vamos a sumarle el héroe. Ahí está, seleccionamos, fusionamos. Y la próxima es ir a liberar Nalim. ¿Cómo está esta?
3470 de 3500. Ok. Vamos a movernos hacia abajo. ¿Qué necesitamos? Los saltadores inciten que retira la flota. No, vamos a rechazar. Para nada. Y es más, nuestra ira se ha aplacado. Muy bien. En cualquier momento voy a ir por Brasia. Nuevo recurso de lujo, brillo oscuro. Última encuesta política. Los industrialistas van a la cabeza. Aumento de población, imperiales. El tema es que para... Este nos da el cuchillo de carnicero. Es muy bueno este módulo de armamento. El tema es que, claro, las flotas van a estar en cualquier lado. Lo que sí podemos hacer... Lo que sí, vamos a buscarlo. Esta es la nueva OCE. Nunca se pudo hacer. Ay, disculpe porque estoy medio con frío. Crear un puesto avanzado. A ver, vamos a ver. Claro, el tema es que está dentro de... los espacios de otra... Estos son los saltadores. Y los saltadores se han puesto gigantes. Derrota a la flota de Nalim. Esto nos va a dar el as el pirata. Vamos a ver si podemos conseguirlo. Y los rastros del fotobombardero. Investiga todas las curiosidades marcadas. Esto sí podemos hacerlo. El tema es que... A ver... La misión de la academia. Esto va a tardar. Vamos a ir por las curiosidades. El tema es que están en lugares del universo. Bueno, hay algunas que están más cerca, ¿no? ¿Hay una que anda por aquí? Sí, en Adana. El tema es, ¿dónde tenemos nuestras naves de... de investigación y demás? Armada protectora. Este es un colonizador. Armada heroica en estado en Jeca y la otra en Borta. Pero aquí en Borta ya no necesitamos nada más. El colonizador, de hecho, lo vamos a traer de vuelta. ¿Podrá llegar a Micre en un...? Sí, ahí está volviendo. Y este tiene que ir a buscar curiosidades. Muy lejos. Aquí hay una cerquita. Que venga para aquí. Ahí estamos. Y el otro, que no sé dónde andaba, está en Jeca. Está por aquí. ¿Y aquí qué tenemos? Hay una por aquí. A ver. Ah, y hay otra aquí. Ok, se puede mover hasta ahí arriba. Esta patrulla. Ahí está, va a tardar un par de turnos. Unos 7 turnos, que es bastante. Pero no pasa nada. Ya va a llegar. Y con esto, mucho más. Vamos a rechazar esto, no me importa, están muy lejos nuestros como para que tengamos algún tipo de miedo. Están irritados, muy bien, me parece correctísimo. ¿Cómo estamos acá? Ah, estamos sacando colonia, muy bien. Uf, hay 4.000 cosas para construir, 4.000. Pollux, estas están realmente todavía muy pequeñitas, estas colonias. No hay nada que podamos hacer todavía por ellos. Y Takim, no, recién está con redes de drones. A Silfi sí podríamos agregarle. Tenemos uno solo colonizado. Granja sostenible está muy bien. Más uno espacio en población en estéril. Acá tenemos 2 misiones. Ok, vamos a ver si las podemos hacer. Vamos con la infraestructura. 3 por planetas con depósitos estratégicos. 1 por planetas. Vamos ahí. Que tenemos que generar producción para poder seguir construyendo un poquito más rápido. Bien, tenemos elecciones. Lo segundo van los pacifistas. Vamos a apoyarlos para que mantengan esta posición y a ver si nos pueden desbloquear la última ley, que es la más fuerte. Y poder utilizarla. Se están quedando los pacifistas, voten, señores. Salieron tercero de milagro. Sí, si no los apoyábamos, no llegaban, hay que venir a liberar esto también. Tenemos que, y Sertre también hay que liberar, sí o sí. Si no liberamos todo eso, vamos a tener problemas con los piratas. Pues los piratas van a empezar a saquear y demás cosas que no va a estar nada bueno.
Y ha hackeado con éxito. ¿Dónde está IAS? Aquí. Ok. Vamos a pensar. Falsificar, escuchar escondidas. Nuevo evento de la división. Más 30, más 30. Sí, vamos a ir con este. La academia necesita dinerito, justamente que no tenemos. Menos 35, no, vamos a darle 300. 300 es muy poquitito. Y el tema es el número de turnos antes. Vamos a tratar de ralentizar un poquitito lo que es la salida de una nueva flota pirata. Vamos a intentar hacer lo mismo. Seguimos. A ver, desde Polus, ¿cuántos son? 6 también, ¿no? Es diferente de un lado o del otro. Ok. Agencia de Cenoturismo. Tenemos que empezar a generar dinerito, sí o sí. Y aquí que tenemos. Leyes canceladas, la de los ecologistas, sí. Porque también se ha acabado lo que son los favores de la academia. De hecho, empezamos de cero ahora. Y como no tenemos plata, no vale la pena gastarnos el dinerillo en eso. Lo que sí vamos a ver. Tenemos más cerebro, menos juguetes, y más 20, menos 10. ¿Esto lo necesitamos? Sí. Sí, porque estamos en euforia. Estamos en devoto. Nos está dando más 30 y más 30. Que es importantísimo. Bueno, vamos a ver qué tenemos. Ley de botín. Más 50, no. Esta no. Esta tampoco. Más 1 de generación, más 10 por depósito de lujo. Esta no nos sirve ahora. Esta tampoco. Más 6 por planetas. Esta es muy buena. Esa es muy buena. 30 de salud en nave también es muy buena. Esta está obligatoria. Puestos avanzados ya no tenemos. Vamos a ir por este. Más 6 por población en planetas. Mantenimiento son 4. Pero estamos generando bastante. No lo estamos gastando en otra cosa. Y vamos a ver. Tendríamos que aprobar una más. La pregunta es cuál. Esta es obligatoria, ¿no? El 10 por... Ah, no, no es obligatoria. Está como... No está aprobada. Vamos, el 10% de la industria se invierte y no tiene mantenimiento. Y eso es polvo, polvo, polvo que va a ir generándose de a poquito. Movemos planetas. Movemos planetas. Movemos naves, por supuesto. ¿Estas ya han llegado aquí? No, todavía andan por acá. Tienen 6 de movimiento. Son escoltas y corbetas. Y un crucero. Podemos mejorar, por ejemplo, crucero y escolta. Escolta tiene el estratorreactor saqueado. Perfecto. De apoyo tiene estas dos, pero sí o sí necesitamos algo. Bueno, pero tiene otra de... Estoy pensando... Sumaría puntos de movimiento. Y esta tiene solo 5 puntos de movimiento. ¿El crucero cuántos puntos de movimiento tiene? 5 también. No, vamos a estar en... Vamos a estar en la misma. A menos que... Le siquemos al crucero también... Una de esta. Y la corbeta, que es la última, tiene también 5. El tema es que hay... Acá sí me parece... Sí. El problema es que tiene un solo módulo auxiliar. Entonces no vamos a poder mejorar... Lo que es la velocidad de toda la flota. No, hasta aquí llegamos. No podemos mejorar la velocidad de la flota. Y entiendo que tampoco podemos mejorar la nave del héroe. A ver si... ¿cómo entro a la nave del héroe? Bueno, vamos a entrar por el lado más... Inspeccionamos. Nave del héroe. Módulos de apoyo. Punto de movimiento de la flota. Ah, ya lo tenemos. Más 1. Y sin embargo no nos sirve. A menos que le saquemos esto. No, pero igual tampoco va a mejorar los puntos de movimiento de la flota en total. No. Voy a construir, sí, una nueva patrulla. Porque me interesa seguir descubriendo cosas. Vamos a ver los módulos. El estatorreactor y las sondas mejoradas. ¿Estas son las sondas mejoradas? Sí. Pero no tenemos otra de sonda. Regenerador de escudo. Uf, esto es muy bueno. Recarga del escudo en cada fase. Esto es para una nave de apoyo. Viene de puta madre.
El tema es que no podemos... No tienen más módulos de apoyo. Estos son defensivos y de ataque, pero de ataque realmente... Rayo básico, podríamos cambiarle por esto. Para disparar desde lejos y listo. Aplicamos el diseño. Bien, vamos a armar un par de patrullas. Uno, dos. Vamos a ponerlo adelante de todo. Dos turnelis. Tres turnelis para las dos patrullas. Estamos perfecto. La idea es sacarlas y utilizarlas para terminar de explorar todo el mapa porque es gigantesco. Pero bueno, vamos a terminar este capítulo por aquí. Espero que les esté gustando la serie. Nos vemos la próxima. Chau, chau.